Bueno, buen día a todos. Es un gusto para mí estar hoy coordinando esta mesa de Café Psicoanalítico, que la hemos denominado de amistades y sus formas en los tiempos de la pandemia. Vamos a conversar hoy con Ricardo Spector y Alejandro Katz, a quien luego voy a presentar a cada uno. Quería comentarles que están colaborando con nosotros para recibir las preguntas y retransmitirlas Máximo Kogan y José Sauvaler, que son también parte del grupo del Café Psicoanalítico. Y también quiero agradecer la colaboración y el sostén técnico de Guille Amor, que está desde siempre colaborando con nosotros para que estas transmisiones de APA sean posibles a través de estas plataformas. Sin él y sin estas técnicas no hubiéramos podido desarrollar lo que se viene desarrollando en la Asociación Psicoanalítica Argentina de una manera tan entusiasta y, por otro lado, de tanta profundidad científica y académica. En ese sentido, quiero también resaltar la actitud y la profundidad con que la comisión directiva, todo el grupo de la comisión directiva y la Secretaría Científica han podido llevar adelante semejante desafío, porque hemos podido hasta aquí participar, ser espectadores de toda una sucesión de actividades los días martes, de todo tipo, donde hemos abordado trabajos clínicos, nuestras dificultades para llevar adelante estos nuevos dispositivos. Trabajos sobre la transferencia, trabajos teóricos, invitados del exterior. Y bueno, nos abrieron también la posibilidad de este espacio a Café Psicoanalítico y nos pareció también oportuno detenernos a pensar acerca de la amistad, que también es parte de lo que pudimos gracias a la amistad, llevar adelante este tipo de actividades y creo que también se ve reforzada, ¿no es cierto?, este sentimiento a través de la posibilidad de poder participar todos juntos. Yo le voy a dar ahora la palabra a Beatriz Seltzer, que justamente quiere comentar algunas cuestiones vinculadas con el origen del grupo y rendir homenaje a dos queridos amigos que ya no están con nosotros y que fueron los que idearon, los que propusieron que Café Psicoanalítico exista, ¿no? Ana y Luis. Así que, Beatriz, te doy la palabra. Okay. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, obviamente, como decía recién Guillermo, esta actividad se armó con un sentimiento y con una historia que tiene fundamentalmente que ver con la amistad. Y por eso elegimos este tema en estos momentos de cuarentena, y bueno, pensamos que era muy pertinente. Para hacer un poco de historia, cómo se armó el Café Psicoanalítico al que le pusimos el nombre de Luis Canciper, posiblemente por lo que nos cuenta Judith y por lo que yo rescaté de lo que nos contaron después, Luis Canciper y Ana Rosenbaum de Schwarzman se reunieron posiblemente en Rond Point, que tampoco está ahora, Libertador Italia, que era el lugar nuestro de reuniones, y empezaron a pensar que hacía falta algo en APA para poder rescatar el valor de la amistad. Una de las cosas que siempre repetía Luis es que el amigo es un hermano elegido. Y esto me acuerdo que en el entierro de Luis, Ana lo dijo.
Era una frase que él siempre repetía. Otra que yo tengo como nick en mi Skype era: el amigo es el que viene cuando uno lo necesita. El otro, el amigo es el que viene cuando uno tiene, cuando es que viene a tiempo. El otro es cuando tiene tiempo. Luis teorizó mucho sobre la amistad. Y Ana lo acompañó también en ese sentido. Ellos eran íntimos amigos. Y Luis decía que tomando las ideas de Aristóteles, hablaba de que Aristóteles habló de la necesidad, la amistad puede ser por necesidad, por placer o por virtud. Y una de las cosas que señalaba Luis era justamente el tema de la virtud. Es aquello que es distinto a ser necesario el otro o algo que solamente brinda placer. También tomaba mucho la idea de que trabajó mucho Foucault sobre el tema de la parresía. Y la parresía es una relación muy específica con la verdad. Justamente en relación a eso, pensamos que en la parresía falta un espacio en donde pudiéramos hablar con una taza de café, con medialunas, como decía Máximo, invitándonos a todos hoy. No hay medialunas, no hay café, pero sí algo que tiene que ver con poder decir la amistad en forma recíproca. Es decir, fundamentalmente poder ser franco con el otro y tener cierto grado de crítica y también de autocrítica. Y poder bancarse, entre comillas, aquello que quizás pueda doler, pero que es necesario decir. Y desde ese lugar tiene que ver mucho con la libertad. Por supuesto que esto genera peligros y riesgos, porque hay quienes les cuesta mucho escuchar ciertas cosas. Porque ahí transitan dos corajes, el que habla, que lo dice, y el que escucha, que tiene que bancar lo que se dice. Y fundamentalmente en la parresía, el poder decir la verdad, lo que es la oposición a la retórica. Bueno, nosotros hicimos un muy maravilloso homenaje a Luis, no sé si recuerdan, pero vino gente de afuera, y en estos momentos sí quiero recordar a Ana, a quien yo tengo un recorrido de esos caminos que después se van cruzando, que antes una vez se cruzaron, después se fueron alejando y después nos cruzamos. Y fundamentalmente hicimos muchas cosas a través del café y me reencontré con ella, porque las dos éramos de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Ella vivía en Aedo, yo vivía en Castelar, las dos fuimos al mismo colegio, Nacional de Morón. O sea que tuvimos un contacto y después, en nuestros caminos hicimos cosas distintas, sí, siempre dentro de APA, y volvimos a reencontrarnos acá y reencontré a una amiga. Les cuento, Ana había nacido en Turquistán y por el tema de la guerra los padres huyeron de ese lugar, fueron a Polonia y de ahí vivieron en París. Ana había cursado sus estudios primarios en París y después la familia se vino para acá. Y vivieron en la zona oeste. Fue una familia sumamente humilde, muy trabajadora, muy tenaz, y este aspecto de trabajador y tenaz Ana lo tenía. Ana tenía una educación, una familia que venía de un judaísmo importante, y tenía la capacidad de resiliencia, como ahora decimos, digamos, de poder sobrellevar situaciones muy difíciles y además algo muy importante que hablando con Cristina Buceta, que eran íntimas amigas, ella me señalaba, tenía un humor de esos humores inteligentes y sumamente tenaz y trabajadora. Y además, hablando de parresía, era alguien que decía las cosas con una verdad que a veces hasta dolía, porque era muy, muy fuerte. Pero desde ese lugar eran siempre verdades que había que escuchar, porque ella era una luchadora, ¿no? Luchó, se recibió de médica, fue pediatra, y después, como me decía Jorge, su compañero, me decía, bueno, ella decía que había preferido a la mente de los niños antes que el cuerpo, de ocuparse del cuerpo de los niños. Y después pasó justamente a ser psicoanalista de niños. En su trayectoria por APA ocupó muchos lugares, escribió mucho,
Fue secretaria de comisión directiva de la directiva de Leonardo Goisman y también de Abel Feinstein. Se analizó con Piedemonte y Madé y fue una peregrina porque en realidad circuló por la comisión de niños, también estuvo en la comisión de enseñanza y se interesó muchísimo. Era una lectora muy muy ferviente lectora, siempre me acuerdo que nos encontrábamos y ella decía, ah, este libro léanlo y este otro también. Tuvo una hija, que es Solana, que es licenciada en letras, y la verdad que siempre rescataba, en especial era muy ferviente de la historia. Su libro, llamado Historia y Prehistoria en la Clínica con Niños y Adolescencias, justamente toma la historia y la prehistoria y después a partir de ahí trabaja la clínica, era una excelente clínica. Bueno, ¿qué más decir? Tuvo tres hijos, uno de un primer matrimonio, Ariel, que es abogado, y otros dos con Jorge, Pablo, y Solana. Y bueno, la verdad que se la extraña, se los extraña a ambos, pero los dejaron a nosotros la semilla de poder seguir siendo amistosos, porque ahora se incluyeron en el café José Saugal, Máximo. Bueno, algo que me olvidé decirles que tanto Ana como Luis nos convocaron primero a Máximo y a mí. Y ahí los cuatro, los tres mosqueteros, armamos el café psicoanalítico. Cuando Luis se fue, convocamos a Guillermo Brusken y a José Saugalar, y después se fue, quedamos nosotros cuatro por ahora. Esperando que el café pueda seguir y seguir con esta lógica, ¿no? Con este código de poder mantener la verdad y aquello que circula a veces por los pasillos de APA o entre nosotros, y poder tomar estas temáticas que son como ríspidas, pero necesarias para poder charlarlas. Bueno, ahora los dejo con estos dos magníficos panelistas que hoy convocamos, con Ricardo Espíritu y Alejandro Kass, y la coordinación de Guillermo. Y gracias por estar. Gracias, Bea. En realidad, este modelo, como vos decís, de esta experiencia, de este diálogo entre dos amigos, como Ana y Luis, que desde tomar café periódicamente y charlar cuestiones de la vida y cuestiones del psicoanálisis y de la profesión le dieron forma y lo llevaron adelante a través de café psicoanalítico. Yo lo que estaba pensando es que son experiencias que tantas veces todos tenemos a lo largo de nuestras vidas, de tener una relación con un amigo, con una amiga, una relación amistosa, donde son tan reconfortantes y tan productivas que tantas veces también podemos pensar que si bien no son, aunque sean relaciones entre analistas, si bien no es una terapia, no es un análisis, son terapéuticas. Tantas veces confiamos y depositamos y escuchamos del otro cuestiones que nos abren interrogantes y que en definitiva hacen a la creatividad misma, ¿no? El tema de la amistad, como decía Agamben, está tan estrechamente ligada a la definición de los vínculos, ¿no? Que sin la amistad no podrían existir los vínculos. Agamben dice, no podría existir la filosofía. Bueno, es un tema inagotable desde infinidad de vertientes. Hemos abierto algunas preguntas ante el tema de la singularidad de los vínculos amistosos y que se nos hizo presente en este momento frente a la realidad de este aislamiento, de la ausencia de los cuerpos y de la ausencia del contacto con el otro. Y entonces abrimos algunos interrogantes como disparadores para después dejar a Ricardo y Alejandro que trabajen libremente, pero por ahí esto nos servía también para preguntarnos algunas cuestiones a todos, a los oyentes que también van a realizar
su participación, si es que lo desean, ¿no? La primera pregunta es, ¿hemos modificado como consecuencia de la pandemia los vínculos amistosos? Después, otra pregunta. Ante la posibilidad de la proximidad del otro, nos preguntábamos, ¿qué sentimientos nos surgen? Por ejemplo, ¿qué tipo de fantasías? ¿Podemos contagiar o podemos contagiarnos? ¿Podemos contagiar al otro? Otra pregunta que surgió es, ¿lo familiar, lo semejante, deja de ser, cambia, por ejemplo, la vivencia, la relación con los hijos, con los amantes, con los amigos? Otra pregunta, ¿cómo sobrevivimos esta convivencia sin encuentros impuestos por el orden público y también por lo que nosotros mismos nos imponemos, a modo de privación, tal vez? ¿Se generan relaciones solidarias o fundamentalmente nos cuidamos cada uno como puede, desinteresándonos por el semejante? Son todas preguntas, ¿no?, que se abrieron. ¿Cómo nos podemos imaginar las amistades en un futuro próximo? ¿La conectividad genera una forma distinta de relación amistosa? Y por último pensábamos, ¿nos imaginamos la inusitada posibilidad de concurrencia a la APA, al edificio de APA en el año próximo? ¿De qué manera? Bueno, para eso también tenemos la participación, como dije antes, de Ricardo Spector, que es médico psiquiatra y psicoanalista, miembro titular en función didáctica de APA, profesor de seminarios del Instituto Ángel Garma, supervisor de terapeutas del Centro Racker, coautor, entre otros textos, del Diccionario Internacional de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Internacional, con el tema Percepción y Sueño, Perspectivas Actuales. Y también nos acompaña Alejandro Katz, que no es de APA, es amigo de la casa, amigo de APA, que me pidió que lo presentara como ensayista, editor, escritor, periodista. Bueno, le voy a dar la palabra primero a Ricardo y después a Alejandro. Ricardo, tenés la palabra. Bueno, buen día a todos. Les agradezco mucho la invitación a los amigos del Café Psicoanalítico. Para las preguntas que recién hacía Guillermo, una parte vamos a ver si después la trabajamos entre todos, pero hay una cosa de la cual no tengo ninguna duda y quiero compartir con ustedes, que es que la pandemia cambió radicalmente las relaciones de amistad. Por lo menos para mí, la pérdida de la experiencia que bastante frecuente de juntarme a cenar con amigos, de compartir, bueno, ustedes decían antes el café, eso es una pérdida de la que no cabe ninguna duda. Hay cosas que se pueden conservar, tenemos los Zoom, ni hablar también con los hijos, con la familia, la pérdida del contacto directo, el abrazo, y bueno, eso no está. Y ante la primera pregunta de si cambiaron las relaciones, cambiaron. Después, cuando retome el tema de la situación clínica, voy a enfocar un poco más hacia qué sentido cambiaron, qué cosas se pueden conservar y qué no. En principio, les comento que dentro del tiempo acotado que tengo, qué cosas quiero enfocar. Una sería las distintas definiciones, modos de acercarse a la cuestión de la amistad en general. Otra es qué constelaciones psíquicas, qué estructuras psíquicas de las varias que tenemos permiten que la categoría amistad se instale y cuáles la dejan afuera. Ahora después voy a ser más preciso. Y después, si tengo tiempo, a lo último, algunas referencias de experiencias clínicas de este último tiempo. Arranco entonces con la definición de amistad que da el diccionario de la Real Academia, que me pareció bastante interesante, aunque
no se puede, no puede hacer otra cosa que usar otras palabras para definir una palabra, y de eso deja fuera un poco la experiencia emocional, pero se acerca bastante. La Real Academia dice que es un afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Bueno, en principio ahí, ahí tiene varios elementos esta definición. Lo que creo que conviene resaltar, porque nos debe haber llamado la atención, es la palabra puro. Puro es la categoría amistad, las relaciones entre amigos, así como todas las relaciones que son humanas, no tienen nada puro, ¿no? Creo que la pureza, ya sabemos como psicoanalistas y todos los que tengan contacto con sus experiencias, que los vínculos humanos contienen muchos elementos, o por lo menos variados, que coexisten. Por otro lado, encontré una referencia de Borges a la amistad, hay muchas, pero que me pareció interesante. Él dice, es un cuento, El Indigno, dice: la amistad no es menos misteriosa que el amor o que cualquiera de las otras fases de esta confusión que es la vida. Fases con C, ¿no? O sea, caras, ¿no? El plural de faz, que es cara. O sea, lo que hace es diluir un poco esa, darle amplitud y mostrar de alguna manera que esa definición que habíamos visto antes de la Real Academia tiene, bueno, acota la cuestión, ¿no? Pero conviene tener en cuenta que, como las distintas experiencias humanas, esta también tiene bastante de impreciso, de misterioso. Vale también para lo que es la amistad, el comentario, muchos lo conocerán, que de San Agustín, que cuando le preguntan qué es el, dice, cuando me preguntan qué es, no, qué es el tiempo, dice, si nadie me lo pregunta, yo lo sé, pero si me lo preguntan, ya no lo sé. Creo que vale para amistad también. Sabemos que es una experiencia, y al mismo tiempo definirla tiene alguna clase de dificultad, de límites y fuerza un poco a acotar. Ahora, entonces ustedes en el título pusieron amistades, lo cual me parece interesante, porque es una manera de decir que hay varias maneras de entenderlo. Y creo que una de las que conviene enfocar de entrada, que me resulta muy, muy adecuada para el enfoque psicoanalítico, es la que es mirar el tema este del el par que suele hacerse amigo-enemigo, ¿no? Yo creo que si vamos a enfocar la categoría amistad, el par que se opone a enemigo no es amigo, es aliado. Y no es por así en énfasis en particular en la palabra, sino en la categoría que está en juego. Espero ser claro. Entonces, si vivimos en un mundo donde el par predominante es el enemigo, el otro es aliado, no es un amigo. Ahora vamos a tratar de precisar. Y existe este otro mundo en el cual sí cabe la categoría amigo. Creo que cuando Beatriz comentó al principio el tema de la verdad o de la sinceridad y demás, ahí ese es un mundo en el que el par enemigo aliado no deja mucho espacio para la verdad y para la sinceridad. Entonces, nosotros como seres humanos vivimos en esos, llamémosle por ahora, dos mundos al mismo tiempo. No es que esté mal el mundo formado por enemigos y aliados, si es demasiado dominante, es muy empobrecedor porque limita el examen de realidad y comprender, pero al mismo tiempo es un modo de funcionamiento necesario porque en algún lado necesitamos protección, aunque distorsionemos así la realidad. ¿Se entiende? Si uno se divide al mundo entre enemigos y aliados, forma parte de un grupo, no olvidemos que pertenecer a un grupo es algo muy necesario,
somos animales gregarios y entonces buscamos pertenecer a una costa de no pensar o de desmentir o de negar aquello que vemos. Entonces ese mundo enemigo aliado tiene básicamente esas dos experiencias, ¿no? La de peligro y la de protección. Uno puede estar en peligro o puede estar más protegido en la medida que encuentra aliado. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando entra la categoría amigo, quiere decir que entran muchas otras junto con la categoría amigo, ahí amistad, digamos, ¿no? El amigo, cuando ya estamos entre personas, estamos incluyendo la amistad y los otros vínculos, la rivalidad, la envidia, todas esas cosas que entre amigos existen, por supuesto. Me interesa especialmente marcar esto, porque en la clínica y en el contacto con la verdad es muy importante poder tener un registro variado de los distintos sentimientos, distintas miradas acerca de la cuestión. Entonces, por un lado tenemos este mundo donde existen estas dos cosas, y por el otro, cuando se agregan junto a... es que se requiere cierto desarrollo que permita ampliar esas categorías y que ahí va a aparecer en la categoría de amigo. Me centro en esta, pero es todo lo que va a dar lugar al amor, a los celos. En el mundo del enemigo aliado, de ataque y fuga se puede llamar, ¿no? Donde uno funciona con esas dos categorías, que eso es el modo de relacionarse, o huir o atacar, ahí no hay riesgo de celos, ni de pérdida de algo valioso que uno necesita, ni de dependencia respecto de los demás. De los amigos, a los amigos los necesitamos, y entonces nos agrega por supuesto nos enriquece vitalmente y nos crea problemas nuevos en el sentido de que existe el riesgo de tener celos, de que prefiera otro. La definición de celos es eso, ¿no? Que alguien que nos interesa prefiera a otro. Por eso también está bastante cerca de los vínculos amorosos, los vínculos amistosos. Bueno, entonces, en principio insistiría en esto, porque me parece que es particularmente importante en la vida y en la clínica, ¿no? El poder reconocer y entrar en contacto con, cuando estamos trabajando como analistas, como terapeutas, es central, ¿no? Tratar de entrar en la atmósfera de cuál de esos mundos es dominante. Lo divido en dos de una manera un poco artificial, pero creo que es válida. Son como los dos polos y después hay distintos movimientos y distintos acentos en los cuales se expresan estas dos maneras de darle significado a los vínculos. ¿No? Lo que nosotros percibimos que existe en el mundo depende de lo que hay en el mundo, pero también del aparato con el que lo miramos, ¿no? Es como si uno mira al cielo, puede mirar, si mira con los ojos ve puntitos y si mira con un telescopio ve cosas grandes. Lo que hay es lo mismo, el aparato con el que mira es distinto. Y entonces la realidad en que vivimos, el mundo, lo llamo así, mapa del mundo, ¿no? ¿Qué hay? Uno vive en un mundo en el que atribuye la existencia de determinados, nos interesa ahora los vínculos humanos, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí? ¿De qué está poblado? Eso es una zona en la cual entra en juego la psicopatología. Bueno, eso iba en el sentido de tomar el acento en la definición que les dije al principio de la RAE, de la Real Academia, sacar lo de pureza, dejarlo, me parece válido, para describir la categoría amistad. Cuando dos personas se relacionan, tienen esa categoría amistad y unas cuantas otras que también intervienen en la situación. Después la definición dice que nace y se fortalece con el trato. Eso es bastante interesante porque requiere experiencia, ¿no? La construcción de amistad, ¿no? No es de
Sí, se debe construir y se debe sostener. Por eso me pareció que, porque a veces las definiciones acotan mucho la cosa, esta me parece que capta bastante, compartido con otra persona, dices, obvio, uno no puede ser amigo si el otro no es también amigo. Se puede ser, desear serlo, pero eso se necesita que sea compartido. Y bueno, esto que decía, que nace y se fortalece con el trato. Tengo un poco de tiempo, ¿no, Guillermo? Un ratito sí, más. Sí, vale. Tengo tiempo. Entonces, ahora les comento una experiencia concreta que se dio un entrecruzamiento interesante. A mí me llamó mi amigo José Zahualer hace en abril para invitarme a esta mesa. Cosa que me alegró especialmente porque además recién empezaba la cuarentena, me sentía aislado de alguna manera, así que tener la oportunidad de ponerme a pensar un tema y compartirlo, imaginar compartirlo con ustedes, me gustó. Y justo coincidió esa misma tarde o en esos días con que también empezaba a atender a los pacientes con por teléfono, por vía virtual, y me ocurrió una cosa que me llamó la atención, que se cruzó con esto, que fue que dos de los pacientes, cuando terminó la sesión, me dijeron, chau, o hasta el jueves, te mando un abrazo. Cosas, yo soy en mi práctica cotidiana bastante relajado en los vínculos, pero tanto como que me digan, te mando un abrazo, Me llamó la atención, por supuesto, me gustó, me interesó, pero me dio cierta curiosidad, por supuesto, porque te mandé un abrazo, que sonaba claramente sincero, como despedida de una sesión a la siguiente, era un signo de que entraría en esa zona de la amistad, ¿no? Que me hizo preguntarme eso, ¿cuánto de amistad existe en la relación con nuestros pacientes? Está claro que no podemos ser amigos de ellos por su bien, digamos, porque tenemos que respetarles el espacio que necesitan para su propio despliegue y en la amistad hay una especie de simetría. Eso también me hizo cuestionar dos cosas. Por un lado, porque no solo es esa despedida, le mando un abrazo, sino primer momento al atender, aparecía la pregunta, ¿cómo estás? ¿No? Me preguntaban, ¿cómo estás? Esa, por supuesto, es una pregunta que muchas veces es una mera formalidad, pero en estos casos era otra cosa, ¿no? Empezaba la pandemia, estamos todos en lo mismo. En general, yo soy mayor que mis pacientes, y justo arrancaba todo el tema de que la población de riesgo y demás, así que el cómo estás era en serio, cómo estás, ¿no? En ese espacio que pasó entre las sesiones, no diría que siempre, tampoco puedo generalizar todos los pacientes, pero es una experiencia que me parece interesante compartir, probablemente más de uno de ustedes la habrán tenido, pero la preocupación por nosotros, digamos, ¿no? El cómo estás, esto es de la pandemia. Por supuesto que puede estar siempre cuando uno recibe pacientes, quizás algún día volveremos a hacerlo en el consultorio, al darle la mano y el cómo estás, puede ser que de hecho ocurre, ¿no? Si está cansado, no está, mira, se interesan según el grado de desarrollo de cada paciente y del vínculo. Pero bueno, en este caso tenía una fuerza muy marcada. Entonces me hizo retomar ese tema del que siempre hablamos entre psicoanalistas, del par, ponernos en el medio y mirar hacia los dos lados, el par asimetría-simetría, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado es obvio que somos personas, igual que estamos todos en la misma situación, y al mismo tiempo tenemos un saber hacer y una asimetría que es necesaria para también proteger el espacio de los pacientes, que estaba muy puesta en duda, ¿no? A lo que quiero apuntar, especialmente en relación a los colegas, sé que no se escuchan colegas y no colegas, pero
esa que es muy importante, darle espacio, dejar entrar eso de la preocupación, de que estamos en la misma en un nivel y al mismo tiempo con un pie afuera para no estar en la misma, ¿sí? Porque al paciente no nos necesita que no estemos en la misma, ¿no? Y con respecto a la pandemia, a la cuarentena, a los miedos, las incertidumbres, ha habido algún paciente inteligente, buena persona y todo, pero me preguntaba como si yo pudiera contestarle de verdad, ¿cuándo va a terminar esto? ¿No? Esa pregunta retórica que nos hacemos todos, me lo preguntaba, no creía que eso podía saberlo, o sea, lo muestro como indicio de esa necesidad que existe de ponernos en un lugar donde no estemos expuestos a los mismos problemas que el resto de que los pacientes. Bueno, termino con una referencia un poco más teórica, porque esto tiene que ver con una cuestión, podríamos llamar técnica, del modo de trabajo, que fue desarrollada por un psicoanalista, Donald Meltzer, que tiene un artículo que se llama Temperatura y distancia en la sesión psicoanalítica, que es de enorme valor, pone el acento justamente en esto que estoy tratando de transmitirles, ¿no? ¿Dónde, cómo encontramos el espacio, el vínculo para poder aceptar la temperatura? Se refiere a algo así como la emocionalidad que está en juego, ¿no? Y por supuesto nuestras propias emociones intervienen, ya quedó demasiado lejos esa versión del analista frío, espejo, que lo único que hace es eso, como si fuera una especie de computadora que procesa información, entran nuestras emociones y también las distancias que se puedan poner en juego. Entonces esa regulación, termino con esto, tiene los dos niveles, un nivel que es espontáneo, automático, porque ocurre en la medida en que sintonizamos y tiene que ver con la empatía y nuestras experiencias emocionales entrar en juego, y otro que es más, consciente, una actividad para poder hacer que ese vínculo en el cual interviene la amistad mantenga una distancia adecuada. Bueno, por ahora dejo y después retomamos la conversación. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Otra vez haces un abanico temático interesantísimo de la amistad, que abre cantidad de interrogantes y ya están haciendo preguntas muy interesantes al respecto, ¿no? Es como si se abrieran a partir de aquí cantidad de cuestiones interesantes para conversar. La amistad en general, la clínica, la transferencia, como la posición del analista frente a esto, ¿no? Los cambios que se van produciendo, y donde ya por otro lado tenemos ya una experiencia recorrida en todos estos meses, y entonces evidentemente tal vez podemos ya parar y pensar un poco acerca de estas cuestiones, no repensarnos. Entonces esto es muy interesante. Por otro lado, Beatriz, los comentarios que llegan acerca de tus palabras con respecto a Ana y a Luis son enormes, de un cariño y de una conmoción muy, muy fuerte. Entre otros, Judith Canciper, ¿no es cierto?, que te agradece muchísimo que lo hayas nombrado nuevamente, sabiendo, sé que son muy amigos ustedes, pero me parece importante esto, ¿no? Y vincularlo con esta cuestión que vos traes, Ricardo, que tiene que ver con la amistad y el tiempo, lo que pasa a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo la historia en una amistad es fundamental. Bueno, voy a darle lugar ahora a Alejandro. Así, si bien me estás viendo al revés, yo te voy a escuchar al derecho.
Así que, bueno, te doy la palabra. Virtudes de la voz sobre la imagen, que no se da vuelta, ¿no? Sí. Gracias, Guillermo, para quienes no lo habían oído, desde que hicimos una prueba hace unos días con Beatriz, Guillermo y Ricardo, en mi monitor Guillermo está cabeza para abajo y no hemos podido solucionarlo de ningún modo técnico. Les agradezco mucho, por supuesto, a Guillermo, a Beatriz, a Máximo, que es quien me invitó oportunamente a participar una vez más en este café psicoanalítico, ahora virtual. Creo que una de las pocas ventajas de que sea virtual es que el café real que se servía allí era bastante malo, entonces uno ahora puede tomar el propio y hacerse cargo de su calidad. Sé que soy siempre un bicho extraño en una comunidad tan identitaria como la de los analistas, y por eso, para ganar un poquito de legitimidad, me veo obligado a decir que yo he mamado psicoanálisis, pero cuando digo mamado psicoanálisis lo digo literalmente, porque mi madre me daba la teta entre paciente y paciente. Mi madre fue miembro de APA hace muchísimos años y luego fue traidora porque fue una de las fundadoras de Abdeva, pero el vínculo con APA es un vínculo que me llega de la infancia. Yo voy a abrirme, como era previsible y quizás deseable, de la línea reflexiva de la línea reflexiva de Guillermo, dado que no se espera, afortunadamente, que yo también avance en un discurso con resonancias psicoanalíticas. Más bien yo quiero pensar un poco la amistad en términos políticos, diría en general y en las modulaciones que esa amistad, tal como lo voy a pensar, tiene en el contexto actual de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro mundo. Es muy difícil saber de qué hablamos cuando hablamos de la amistad, dada la inmensa cantidad de definiciones que hay de la palabra. Si uno toma algunas del refranero popular, nos devuelve eso, solo eso nos devuelve la idea de la pluralidad de aproximaciones a la idea de amistad. Son ricos quienes tienen amigos, a los amigos todo, a los enemigos la ley. Amigo de muchos, amigo de ninguno. Hay verdadera amistad donde hay dos cuerpos y una voluntad. Amigo beneficiado, enemigo declarado. Amistad por interés no dura porque no lo es. Amigos y libros, pocos y buenos. Eso sería la quiebra de Facebook. Juntáronse el codicioso y el tramposo. Amistad de hombres leales solo perdura entre iguales. Quien tiene un amigo tiene una mina. Son apenas unos refranes que nos dan idea de una vastísima tradición occidental, y preciso, hablamos de amistad en los márgenes de una tradición que es la nuestra, que es la tradición occidental, y todos esos refranes se hunden en las cuatro fuentes en los que se hunde nuestra cultura, en las que se hunde nuestra cultura. La fuente es judía, griega, romana y cristiana. Y cada uno de esos refranes y muchos otros tienen alguna raíz en las concepciones de la amistad que provienen de aquella tradición. Les voy a pedir disculpas, pero voy a dar una pequeña vuelta sobre la historia de la amistad para llegar a nuestro presente y a mis preocupaciones. La concepción más remota de amistad en nuestra cultura proviene de la Ilíada. Tiene la forma de lo que hoy llamaríamos camaradería, básicamente camaradería militar. Son Aquiles y Patroclo, etairos, compañeros de armas.
Se trata de una relación de gran belleza moral acompañada de un erotismo indefinido, impreciso y que no es central en el vínculo. El sentimiento de un hetairos hacia el otro, la filia, y aquí aparece esta palabra que es tan importante en la tradición del pensamiento y de la conformación de las sociedades occidentales, la filia, una palabra que aparece aquí pero que después es, como voy a tratar de mostrar, reformulada, reconceptualizada por Aristóteles un poco más adelante. El sentimiento de un hetairos hacia el otro, la filia, no es solo camaradería militar, implica algo más grande, y quiero poner énfasis en las implicancias de la filia en el mundo de la amistad de los hetairos. Eso que implica es el sentimiento de pertenecer al mismo clan, es decir, a una comunidad que se agrupa contra todo lo que resulta hostil o extranjero. Me importa destacar esto. El clan no es una forma de construir afinidades hacia adentro, sino de evitar el contacto, el contagio o la amenaza de la fuera. Y por eso el fundamento de la amistad de los hetairos, esa camaradería militar, tiene que ver con menos con el amor que con las armas. Otra forma de la amistad en la Grecia arcaica, estamos hablando todavía no de la Grecia clásica, sino de la Grecia arcaica, pero sin embargo más próxima a nuestra sensibilidad, es la concepción de Hesíodo. En Hesíodo la amistad es una relación de intercambio de favores, desprovista del etos de la camaradería guerrera, desprovista del etos de la relación entre Aquiles y Patroclo, pero más próxima a una relación de utilidad. Entre esos refranes que yo mencionaba, hay varios que todavía recuperan esa idea de la amistad. Quien tiene un amigo tiene una mina, quien tiene un amigo tiene una riqueza, hay algo ahí, y voy a volver un poquito sobre este punto más adelante. Ya en el siglo V antes de Cristo, por supuesto, aparece la amistad erótica, la del Erastés, es decir, el hombre maduro, barbado, por el joven, el Erómenos. Pero contra la sabiduría corriente, que ya a esta altura no es sabiduría corriente, la sabiduría popular se ha convertido en la sabiduría de élites en este momento de la sociedad, pero no importa. Contra esa sabiduría popular de élites, la relación del Erastés con el Erómenos no es fundamental ni principalmente una amistad sexual. Es más bien pedagógica. El Erastés toma a su cargo la formación y el cuidado del joven, fundamentalmente en los terrenos militar y de la educación gimnástica. Educación y cuidado en el terreno militar van juntos, y es el mayor el que va a cuidar del joven. Platón desdeña la dimensión erótica y sensual de la amistad. Razonablemente, lo que para Platón no es racionalidad debe ser dejado de lado, y de ese modo lo único que queda de la relación es la paideia. La paideia que por tanto considera la amistad como un camino de perfección hacia la virtud, el bien y la verdad. Voy a llegar ahora a la concepción de amistad que más me importa, no porque crea que sea la mejor, ¿no? Digo, las concepciones compiten entre sí, todas tienen sus valores, sin duda, pero es la que más me importa para mi argumento, que es la aristotélica. La concepción aristotélica, quiero aquí... Aristóteles fue el pensador antiguo que reflexionó más a fondo sobre la amistad de forma clara y sistemática,
aunque en este caso tomase, dice el autor, estoy siguiendo, sus ideas de las fuentes pitagóricas. En el libro octavo de la Ética Nicomaquea, Aristóteles considera la amistad perfecta como aquella que une entre sí a personas de virtud similar, porque solo la virtud puede tener como objeto el bien por sí mismo y al amigo en sí mismo. Acá hay algo muy importante. La amistad perfecta como aquella que une entre sí a personas de virtud similar. La virtud, para Aristóteles, aleja, como sabemos, de la pasión. Y solo se logra cuando las dos personas implicadas en la relación virtuosa o de amistad pueden moverse en eso que Aristóteles hizo famoso, el término medio. Es decir, solo puede participar de una relación de amistad lo que los griegos llamaban el ok mesoi, el hombre del medio. Un tipo de figura muy degradada en la cultura contemporánea que celebra el éxito y desprecia el fracaso y que ha dejado de encontrar valor en la medianía. El ok mesoi, el hombre del medio, el mediocre es el mesurado, es el alejado de las pasiones, es el que puede, el único que puede producir virtud. Creo que es importante recuperar esa concepción de la virtud aristotélica en oposición a la concepción de la virtud como éxito y no como mesura. ¿Qué es lo que hay para Aristóteles detrás de esta concepción de la amistad como forma de la virtud entre los hombres que están en el término medio? Lo que hay es la constitución democrática de Atenas. Aristóteles consideró que dos buenos amigos no son más que el primer modelo consecuente, inteligente y maduro, para forjar esa magna asamblea que, según el ideal de la teoría política de aquel tiempo, está directamente encaminada a la constitución y fortalecimiento de la polis, de la ciudad. Por así decir, la teoría aristotélica es la primer gran teoría política de la amistad. La teoría democrática de Aristóteles, que lo es tanto de la ciudad como de la amistad, es una teoría en la que el amigo no es otra cosa que otro yo, no el otro de mí, no el otro yo, sino otro yo, heteros autos. Esto es muy importante porque lo que funda es la condición de la igualdad democrática. La igualdad democrática que supone una relación privilegiada con la palabra y que es la que expresa que nuestras ideas de la amistad contemporánea, lo que está en el centro es la palabra. La palabra es aquello que en la asamblea clásica, se expresa como el cetro puesto en el centro del círculo de ciudadanos, un cetro hacia el que se dirige cada uno de los ciudadanos cuando quiere hablar, lo toma en su mano y con el cetro en la mano tiene el derecho de hablarle a los iguales, a los que son amigos, a los que comparten la filia y por tanto son parte de la polis. Y una vez que habló, regresa al centro de la asamblea, deja el cetro en su lugar y vuelve al círculo de los ciudadanos. Lo que está entonces en el corazón de esta idea política aristotélica de la amistad es la igualdad democrática. Y creo que lo que está en crisis en nuestra sociedad actual es justamente la idea democrática de la igualdad y, por tanto, la idea democrática de la amistad.
No es posible tener una idea democrática de la amistad si no tenemos una idea democrática de la ciudad. Y ambas exigen un principio de igualdad muy fuerte, el heteros autos, el otro como un otro yo, la amistad en la polis. Tenemos, dice un filósofo francés, discípulo de Pierre-José Ballon, que se llama Florent Guénard, dice, tenemos una gran dificultad para amar la igualdad. Y no quiero forzar las interpretaciones y decir, tenemos una gran dificultad para amar la amistad, pero no necesitarían exigirme demasiado para que lo dijera. Tenemos una gran dificultad para amar la igualdad, y debemos preguntarnos qué tipo de igualdad es la que debemos tratar de amar, porque hay diferentes tipos de igualdades. Hay una igualdad de oportunidades, hay una igualdad de recursos, hay una igualdad de derechos. Hay un deseo equívoco, porque prepara a aceptar, en el caso de la igualdad de oportunidades, prepara para aceptar las desigualdades si se parte de una situación igualitaria. Ese no es un deseo auténtico de igualdad. Quiero decir, quienes reivindican la igualdad de oportunidades, lo que están diciendo es que si partimos de una situación igualitaria, la desigualdad es tolerada. La igualdad de recursos parte de la envidia. ¿Por qué nos preocupa la igualdad de recursos? Porque hay un deseo de los recursos ajenos. Es un deseo real de igualdad. Es un deseo real de igualdad, pero no es un deseo transparente de igualdad. Es frágil y contradictorio, dice Florent Guénard. Y respecto de la igualdad de derechos, y de libertades, se trata de una igualdad de débil intensidad, dice él. Dice Florent Guénard, el deseo de igualdad es un deseo constitutivo, pero difícil de amar. Es necesario velar para la formación de ese deseo, y para velar para la formación de ese deseo se necesita una paideia. Se necesita que la cultura actúe no como una naturaleza, y reponga el deseo de igualdad. Y dice Florent Guénard, hay dos motivaciones que pueden dar fundamento a ese deseo. Una, el deseo de libertad, pensando siempre en la reciprocidad de los deseos en el espacio democrático. Siempre tenemos que suponer que lo que deseamos para el otro es lo mismo que deberíamos desear para nosotros. De algún modo, este es el argumento de John Rawls con su velo de ignorancia. Solo podemos pensar qué es justo si pensamos que no sabemos a quién se aplica esa idea de justicia. Uno dice, ¿es justo a esta desigualdad material? Bueno, asumimos que tenemos que dar una respuesta que puede ser la respuesta correcta si a nosotros nos toca estar en cualquier lugar de aquellos sobre los que respondemos. Pero hay otra fuente, otra motivación del deseo de igualdad, que es nuestra tendencia a la sociabilidad, a la compañía, a las relaciones sociales dulces que exigen una cierta igualdad, es decir, la filia de Aristóteles. Lo que quiero decir con esto es que para que haya amistad tiene que haber condiciones de una igualdad democrática que nos permitan que los vínculos interpersonales supongan siempre que el otro es un otro yo, que los vínculos son reversibles y que ese deseo debe ser producto de una paideia, de una educación para el cuidado del otro. Ahora bien, cuando las condiciones de nuestra sociabilidad son las condiciones de la desigualdad estructural
en las que nadie puede ser otro yo, a menos que lo seleccionemos arbitrariamente del conjunto de los otros, porque la mayor parte de ellos no serán nunca heterosautos. Cuando las condiciones son esas, las formas que puede tomar la igualdad, la amistad, se alejan de la amistad aristotélica democrática, y solo nos quedan las otras formas de la amistad. La amistad de la relación asimétrica entre el adulto y el joven, la relación de la amistad, de la camaradería con la que se conforman clanes contra otros. Y yo creo que hoy tenemos esa escena como la escena de la amistad en nuestra cultura, no solo en Argentina, donde esto se ve con marcada intensidad, sino en buena parte de Occidente. Vemos formas de amistad clánicas, las llamamos tribales, pero son ese clan al que hacía referencia antes, formas de amistad que solo se sostienen en la medida en que identifican un enemigo. Y vemos formas de amistad interpersonales asimétricas, pero no podemos producir formas de amistad políticas democráticas, porque para que eso ocurra necesitamos la igualación democrática que solo la ciudadanía democrática otorga. Bueno, este es mi introducción, mi aproximación al problema de la amistad hoy en día, y como ustedes pueden suponer, si tengo que agregarle la palabra pandemia a todo esto, lo que se me ocurre decir es, en el momento del tránsito, en el momento de la fuga del terror hacia la seguridad, en el momento del escape de la peste hacia la no peste, podemos ver, imaginar formas recuperadas de la amistad cívica. Todos estamos hermanados en el miedo, todos estamos igualados por el miedo. Si analizamos eso con una lupa menos complaciente, menos autocomplaciente, vemos que no escapamos en los mismos coches, que no escapamos con los mismos recursos, y que el día que hayamos conseguido escapar, los que lo hayamos o lo hayan hecho, van a haber llegado a un sitio en el que la igualdad democrática es todavía menor de lo que era antes de esto. Nuestra sociedad es una sociedad no solo desigual, es una sociedad de, no de dos velocidades, sino de dos naturalezas. Estamos aquellos que hemos atravesado la revolución agrícola, que hemos aprendido a cultivar, a cosechar y a conservar, y están aquellos que están detrás de la revolución agrícola y que son cazadores-recolectores, que si no salen cada día a proveerse los bienes necesarios, no comen. Esas son las circunstancias en las que atravesamos el camino del miedo y que, por supuesto, son mucho más corrosivas para cualquier forma posible de amistad cívica y de amistad democrática de lo que habíamos imaginado que podría ser una sociedad como la nuestra en un contexto como el actual. Yo creo que aquí termino, no sé cuánto tiempo ocupé, espero no, que ni demasiado poco ni demasiado mucho. Está bien. Y seguimos la conversación. Es tan interesante lo que has desarrollado que valió la pena escucharte y todo este espacio, ¿no? Haces un desarrollo profundísimo desde los orígenes de la filosofía. Estaba pensando en la amistad aristotélica, todo esto que estás planteando acerca de del valor de la palabra y de aquello que... Bueno, pensaba primero cuántas, desde Aristóteles acá, las sociedades, la cultura, cuántas pandemias transitó y lo que no destruyó fue el constructo de la amistad, que se sigue sosteniendo, ¿no? Y como, bueno, hablabas de las instituciones psicoanalíticas al inicio, y creo que las instituciones psicoanalíticas y el psicoanálisis transita justamente gracias a los lazos de amistad.
y a la convivencia democrática, con todos los vaivenes de igualdades, desigualdades y singularidades que esto conlleva desde ya. Pero me parece interesantísimo, así también como esto que planteas al final acerca de las realidades sociales de Occidente y las desigualdades, y cómo tal vez se sale peor o no, pero se sale como centró, ¿no? No se pueden disimular políticamente y socialmente las desigualdades. Bueno, hay enormidad de comentarios, así que voy, y que me están llegando, voy a ir de alguna manera por a mantener un cierto orden. Juan Pineta preguntaba acerca de la necesidad de reconocer la falta para que surja la amistad, si es necesario, ¿no es cierto? Máximo Kogan decía así: la amistad se enfoca habitualmente desde la vivencia de cada uno. En esta época de necesaria solidaridad, tendríamos que ubicarnos en el lugar del otro para poder ofrecerle nuestra amistad. Desmentir para formar parte, la amistad, pregunta, ¿es una pasión? Silvia Dupuy habla de lo sensorial, de la importancia de lo sensorial, del abrazo, de la mirada, de la amistad que se fue perdiendo en la distancia física y actual. Dice que la pérdida de la proximidad corporal afecta el amor amistoso. Voy a leer algunas preguntas y así doy espacio a poder conversar y después iré abriendo otras. Jorge Mosner dice: a veces no hay que interpretar a la amistad como proviniendo de una pulsión sofrenada. Hugo Bianchi: diferentes tipos de amistad, sugiere, diferentes corrientes pulsionales, corriente amistosa, corriente erótica, Amparo. Bueno, paro aquí y dejo abierta la posibilidad de intervención a modo de asociación con estos disparadores. El que quiera comentar algo. Yo, si me permiten, hago un solo comentario. Yo dije al inicio de mi intervención que la diversidad de definiciones de amistad es inmensa y que todas ellas vienen de cuatro fuentes: las tradiciones judía, griega, romana y cristiana. Y como habrán notado, yo me ceñí a una sola de esas tradiciones porque era la que proveía los contenidos de mi argumento. Pero naturalmente, si uno interroga la tradición judía, romana o cristiana sobre la amistad, va a encontrar inmensa cantidad de aproximaciones totalmente diferentes que implican desde la carnalidad o fisicalidad del sufrimiento al altruismo, a la entrega. Quiero decir, yo intenté hacer un acercamiento político, pero están los acercamientos morales, los acercamientos emocionales, los acercamientos incluso biológicos. Quiero decir, ¿cuáles son las razones evolutivas para conservar los vínculos de amistad que tienen que ver, entre otras cosas, con el juego, que tienen que ver con, y hay mucho trabajo sobre esto en el mundo de la biología evolutiva también? Entonces, por supuesto, cuando alguien pregunta, bueno, ¿y la corporalidad cómo juega en la amistad? Hay una dimensión de la erótica de la corporalidad que en la tradición griega está presente, aunque, como yo dije, está marginalmente presente en relación con lo estructurante de ese vínculo erótico, pero en otras tradiciones el cuerpo, piensen en el cristianismo y el significado del cuerpo de Cristo y lo que se teje en torno de ese topos.
Nada más que esto, quiero decir, es imposible agotar las variedades de las ideas de amistad que nuestra cultura ha producido. Gracias. Bueno, sí, me parece que todo el acento, en particular en la intervención de Alejandro y muchas de las preguntas, está puesta sobre la noción de amistad, ¿no? A mí, nosotros como analistas exploramos la corporización, una cosa la noción, incluso a nivel la idea de la amistad, ¿no? Y otra cosa, yo lo dije antes y lo retomo ahora, es cómo es la relación entre amigos, ¿no? A ver si puedo ser claro, quiero decir, incluye mucho más que amistad, ¿no? Eso, la amistad es una categoría de relación. Alguien preguntó por ahí, ¿qué si es una pasión? Yo creo que es una manera de definir uno de los modos de la relación entre las personas. Que es interesante en esa de la Real Academia, que está puesto el acento de a dos, digamos. Y que es probable que sea así, ¿no? Que son relaciones de a dos, que por supuesto uno puede tener distintas, pero hay, en principio se arma en función de ese vínculo. Yo lo relacionaría con el tema que pregunta Juan acerca de reconocer la falta. Bueno, eso me parece que nos ayuda a enfocar la cuestión desde otro ángulo. ¿Qué quiero decir? Que ¿qué es reconocer la falta? Tenemos en el primer modelo de relación que yo definí al principio, el de enemigo aliado. Para poder conservar y preservar nuestro sentimiento de identidad y de unicidad, porque es algo que tiende a no mantenerse con mucha facilidad, necesitamos de alguna manera, como si fuera algo así, como creer en la existencia de una sola realidad. A ver si soy claro. Es lo que ocurre en el soñar, por ejemplo. Cuando soñamos existe solamente esa realidad porque la percepción de lo que hay en el mundo externo está bloqueado. ¿Qué percibimos en la relación con el mundo externo? Una combinación entre lo que hay adentro nuestro, o sea, nuestras propias experiencias y lo que viene de afuera. Entonces, en las relaciones amistosas, debe sin duda eso que Juan llama la falta, debemos saber que no conocemos al otro, que no conocemos del todo. Eso creo que Alejandra hablaba de esto de uno y otro, ¿no? El ser, en realidad, es claro que no somos el mismo que el otro. Si somos el mismo que el otro, lo estamos fabricando, no estamos reconociendo que el otro es otro, ¿no? O sea, creo que hay una zona de parecidos, digamos, tenemos cosas en común y al mismo tiempo ni nos conocemos del todo a nosotros ni conocemos del todo al otro. Así que la condición para un vínculo amistoso es la aceptación del desconocimiento parcial respecto del otro. Lo mismo que ocurre en el vínculo amoroso, ¿no? En el enamoramiento fabricamos al otro, ¿no? Se construye algo que en parte tiene que ver con lo que el otro es y fundamentalmente con lo que queremos creer que es. En el vínculo amoroso, creo que en el amistoso también es así, por eso uno puede decir que quiere a los amigos como son, digamos, no les pide que sean distintos de lo que son, ¿no? E incluso uno podría decir, si uno es amigo, es debido a sus fallas, ¿no? Es una manera, creo que se entiende, ¿no? Fundamentalmente por sus logros y sus disposiciones positivas. En ese sentido, bueno, había otra pregunta sobre las diferentes corrientes pulsionales. Creo que sí, que eso está desarrollado bastante por Freud, ¿no? Freud habla en Psicología de las Masas de los distintos significados que tiene la palabra amor,
Es muy, muy, muy rico lo que describe ahí, lo digo muy sintético, algunos lo recordarán, pero se pregunta por qué se usa la misma palabra para cosas tan distintas, ¿no? Como el amor sensual, el amor a la patria, el amor a la bandera, el amor al arte. Son cosas que, ¿y qué tienen en común todas esas, ¿no? Cosas que también vale en relación con la... con los vínculos amistosos. Y sin duda que hay una diferencia importante en cuanto a los distintos modos y ángulos para explorar esto. Y lo último, para volver a las situaciones clínicas, es enfocar la necesidad de que, de ese pasaje del mundo donde hay una sola realidad, digo una sola, pero muy poquitas, digamos, una sola manera de ver las cosas, que hace que cuando la persona se encuentra con sus vínculos reales, genera síntomas, porque el mundo que construye no coincide con las experiencias que va teniendo en la realidad, y ese pasaje al ir agregando en la experiencia que se hace en la situación terapéutica analítica, otros ángulos, otras miradas sobre la situación. Bueno, sigamos si quieren con otras preguntas. Bueno, interesante. Justamente algo que preguntaba Graciela Schwartzman es cómo piensan la relación entre la amistad y la lealtad y su relación con la parresía. Y Alberto Cabral articulaba lo que plantea Alejandro acerca de lo similar en la amistad con el concepto de aliado que vos traes, Ricardo. Me pareció que es interesante. Antonia Foti habla de la temperatura y la distancia, si tienen relación con el concepto de contratransferencia y con la amistad en relación a la analista y el paciente. Justamente yo haría mención a algo que quedó, pero que está siempre presente, que traía Luis Canciper, que es el concepto de amistad, de transferencia. Y cómo... Bueno, vos también lo nombraste, Ricardo, ¿no? Implícitamente. Y ahí también había una pregunta acerca de, bueno, cómo mantener esa simetría, digamos, por un lado la relación amistosa y por otro lado el lugar del analista, ¿no? La función analítica. Bueno, abro ahí porque me parece que pueden surgir algunas cuestiones. ¿Empiezo yo? Adelante. Bueno, yo la verdad que como por el tipo de reunión, el tiempo que tenemos, no me ocupé de profundizar en las concepciones teóricas más precisas. Pero bueno, agradezco algunas de las preguntas para hilar más fino. Porque por un lado está la idea de contratransferencia, que bueno, tiene una larga historia en la teoría psicoanalítica, y básicamente tiene dos maneras de definirse. Una es que son las propias pasiones desconocidas del analista las que pone y operan como resistencias. Tiene que ver con esto que yo decía de temperatura y distancia, de ocupar el espacio del paciente con las propias cosas, digamos, ¿no? Los propios conflictos, la propia historia, las propias emociones. Entonces, respondiendo a esa pregunta, con ese sentido de contratransferencia implica una perturbación de la distancia y de la temperatura, o sea, de la emocionalidad puesta en juego. Algo que me toca a mí por mi propia historia aparece puesto ahí. Hay otra definición de contratransferencia más amplia que implica que todo aquello que le ocurre del lado del analista y que contribuye al desarrollo de ese vínculo, transferencia contra transferencia. Y como a veces se usa de un modo y a veces de otro, igual tengo claro que estoy simplificando, pero bueno, hace que
no nos entendamos cuando usamos la palabra contratransferencia. Así que en este sentido más amplio, creo que no hay ninguna duda de que debemos encontrar, existe todo el desarrollo de las teorías intersubjetivistas, que seguro que miran algo, las distintas teorías son distintos aparatos para mirar las teorías que son consistentes, que han logrado desarrollo y que tienen continuadores. No tiene para mí entender ningún sentido decir cuál es mejor que la otra. Son distintas maneras y cada uno se ha ido guiando hacia preferir alguna, pero debería tener permeabilidad en relación a las otras maneras de entenderlo. Entonces, por eso temperatura y distancia son términos comunes. Por supuesto que Melcher tienen un enorme trasfondo de distintos modelos teóricos. Pero bueno, respondería esa pregunta diciendo que efectivamente es un modo de manejo del lado del analista que implica eso, encontrar un equilibrio en esa amistad, porque vamos a decirlo de una manera más sencilla y cotidiana. Creo que vamos a coincidir todos los analistas terapeutas con tantos años que tenemos. ¿Cuánta gente ha cruzado que nos gustaría mucho ser amigos de nuestros gente que han sido pacientes nuestros y que valdría la pena y que nuestra necesidad de cierta neutralidad, lo digo de una manera gruesa, lo impide, digamos, ¿no? Nos perdemos cosas. A veces después que termina un tratamiento puede ocurrir eso, pero me parece que es importante eso, ¿no? Son gente que tiene mucha importancia en nuestra vida, ¿no? A veces pasan muchos años, uno recuerda a alguien, y al mismo tiempo estamos forzados de algún modo a acotar ese tipo de experiencia. Así que, bueno, se me debe escapar alguna otra, pero en cuanto a la pregunta concreta de la relación con la contratransferencia, creo que hay que pensarla así. Es interesante. Yo no sé si está Alejandro o se nos fue, desapareció de pantalla. Se le cortó a Alejandro. Si va a aparecer, había alguna pregunta para él, pero me... Justamente, Ricardo, estaba a partir de lo que estás comentando acerca de la contratransferencia. Hace muchos años siempre me quedó presente cursando un seminario en APA sobre, cuando era candidato, sobre clínica y tratando el tema de la contratransferencia. Era la época de la represión, o recién salido de la represión, donde a veces se hacían consultas y era un material clínico vinculado con un represor. Entonces se trató el tema de la amistad. Qué suerte que apareciste, Alejandro. Había una... Sí, perdón, pero la conexión está muy inestable, sí. Y ¿Me seguís viendo al revés? Siempre, no te preocupes que eso es muy estable. Bueno, continúo con este tema. Estaba hablando con Ricardo. Y se trató el tema justamente de hasta dónde un analista podía, no de la amistad, sino de la enemistad, de lo apuro, no del puro que vos traías. Y el profesor, no importa quién, preguntó si alguien potencialmente podría analizar a un sujeto que podría sentir que es su enemigo, no su amigo. Y que él trataba, en todo caso, a alguien que, salvando las diferencias, podía considerarlo potencialmente como un amigo, no como un enemigo. Creo que tiene que ver con esto que vos estás trayendo. Uh-huh. Alejandro, acá hacen una pregunta. En relación al concepto, si podrías ampliar un poco el concepto de igualdad de oportunidades, con diferencia al desarrollo o a posteriori, y cómo equilibrar eso con la democracia o con la igualdad. Bien, voy a intentar hacerlo. Había un comentario anterior acerca de la relación de amistad y lealtad y de la parresía.
Quiero, si me permitís, Guillermo, una muy, muy breve reflexión sobre el tema. Yo creo que en la vida pública la idea de verdad es una idea que no es tan esencial, no es tan central. Creo que toda la verdad no es tolerable y a veces ni siquiera es necesaria. Y hay mucha bibliografía que explica con muy buenos argumentos, sostiene con muy buenos argumentos esta tesis. Una cuota de hipocresía en la vida pública es imprescindible para la cohesión de una comunidad política. ¿Es lo mismo en las relaciones interpersonales? Ustedes son analistas y tendrán la respuesta del analista o las respuestas de los analistas. Yo tengo mis reservas acerca de la idea de toda la verdad. Me parece que toda la verdad es una aspiración imposible y una práctica dañina. Porque uno nunca está con el otro por lo que el otro es, sino también por lo que uno quiere que sea. Y por tanto, limitar las posibilidades de ser construido por el otro es limitarle la posibilidad al otro de estar con alguien, no solo con uno. Me parece que cierta ambigüedad es generosa en las relaciones, no solo ayuda a que existan, sino que es generosa. Que uno tiene que reconocer que no es para el otro lo que uno querría ser, y por tanto el enunciar toda la verdad de uno no es un acto de honestidad en el vínculo, sino que es destructivo, es romper lo que el otro quiere que uno sea también. Por supuesto, no voy a ser yo quien lo diga, si esto excede ciertos márgenes se torna, no voy a usar palabras que para ustedes son técnicamente muy precisas y para mí no, pero se torna perverso, se torna productor de daño intencional. Pero yo creo que cierta dosis de ambigüedad, cierta presencia de la ambigüedad, que además supone reconocer que nunca hay la verdad del sujeto, ¿no? Entonces, por un lado esto, quiero decir, me animaría a trasladar a los vínculos interpersonales principios de los vínculos sociales. No toda la verdad es siempre lo mejor para construir relaciones valiosas para ambos o para todos. En relación con el problema de las formas de la desigualdad, yo mencionaba al menos tres tipos de desigualdad. Hay un trabajo de Amartya Sen, premio Nobel de Economía, pero un filósofo también que ha trabajado mucho con quien fue en su momento su mujer, Marta Nussbaum, sobre problemas de igualdad, etc. Sen tiene un trabajo cuyo título es ¿Igualdad de qué? E interroga justamente este problema de qué significa la aspiración igualitaria. Entre nosotros, yo mencionaba un poco las categorías de Florent Guénard, siguiendo a Pierre Rosanvallon, y esto es igualdad de oportunidades, de recursos o de derechos. Yo creo que la idea de la igualdad de oportunidades es una idea bastante poco interesante, porque nunca es claro qué tipo de igualdades se ponen a disposición de quiénes y para qué. Y porque además es una idea que parte de reconocer desigualdades de origen como algo validado, socialmente validado. Y yo creo que tenemos que cuestionar las desigualdades de origen. Pensemos, no quiero ponerme economicista y tampoco soy economista, pensemos en lo que será este país a fin de año. A fin de año vamos a tener un producto bruto por habitante igual al de 1974. Es decir, medio siglo en el que cada uno no ha conseguido tener una mejor posición de la que tenía hace 50 años. Pero con un nivel de desigualdad 8 veces superior, 800% mayor. De un 7% de pobres pasamos a un 50% de pobres. 60% de chicos en la pobreza a fin de año se estima. Ahora cerremos los ojos, volvamos a mi lectura de Rawls y del velo de la ignorancia y aceptemos que esta es una situación
natural, correcta, posible, pero que no sabemos quién queda de un lado y quién queda del otro. Este ejercicio que hace Rawls, que es estresante para un lector de una sociedad próspera e igualitaria, la francesa, la inglesa, entre nosotros es un ejercicio cruel, porque uno sabe que tiene el 50% de probabilidades de estar del lado de la pobreza, si ese es el ejercicio que se lleva a la práctica. Del lado de la pobreza, yo no sé quiénes de ustedes tienen experiencia con los mundos de la pobreza, pero los mundos de la pobreza son terribles, terribles quiero decir, son realmente subhumanos para la categoría de humanidad que nosotros hemos construido, es decir, de ciertas condiciones simbólicas y materiales en las que los individuos pueden tener una existencia real. Eso no ocurre en los mundos de la pobreza suburbana. Entonces, ¿qué quiere decir igualdad de oportunidades? Me parece que hay una serie de problemas con la igualdad y con la desigualdad que de ningún modo se acercan a la solución si uno lo plantea en términos de igualdad de oportunidades. Es igualdad de oportunidades, de recursos, de derechos, es igualdad no solo ex ante, sino ex post. ¿Por qué sancionar a aquel a quien no le fue bien, no a solo a ayudar a aquel que empieza mal? Hay formas de la solidaridad que tienen que ver básicamente con el reconocimiento y no solo con la materialidad, etc. Ricardo. Estoy. Primero, tanto estamos hablando de la igualdad que me di cuenta que hoy es 14 de julio, así que estamos con la libertad, igualité, y las dificultades, las ventajas que trajo eso y las dificultades. Después, el tema de la verdad es particularmente interesante en el sentido, yo creo que va junto con la verdad supuestamente con mayúscula, va junto con ese modelo que yo les decía de enemigo aliado. Ese cree que está en contacto con la verdad. Y lo que me parece que a mí es mucho más interesante y acerca la idea esta de la idea democrática de igualdad o amar la igualdad, es justamente el saberse no en contacto con la verdad, pero sí con la veracidad, si quieren, la sinceridad, que son todos los aspectos que, insisto, en llevarlo entre los planos más sociales y los que tienen que ver con la clínica. Yo pienso que un tratamiento exitoso conduce justamente a ese contacto con la sinceridad, con uno mismo. Ahora, porque yo había pensado algo, hablando de amistad, que una de las metas del tratamiento y de un buen desarrollo es hacerse amigo de uno mismo. No se olviden que el tema de del enemigo aliado es interno también. ¿Cuántas veces uno se da cuenta de que tiene el enemigo adentro, que es el que lo está criticando todo lo que hace, el que lo obliga a tener versiones de la realidad cargadas de idealización, digamos, de a negar una parte? Cuando uno, si uno asociara esa definición que les dije al principio de amistad como cosa pura, desinteresada, ¿no? Que, insisto, como definición de amistad es, me parece válida, pero no de las relaciones reales que tienen los amigos ni las personas en general. Entonces, el contacto con la impureza de todos nuestros vínculos construye sinceridad, alivia, y uno se hace amigo de sí mismo, más amigo de sí mismo, en la medida en que se acepta como es, incluyendo lo que no le gusta de sí mismo. Lo otro, la versión esa de la verdad, es la que en general está mucho más cerca de la mentira, en la medida en que niega a estar en contacto con todo aquello, tanto de lo externo como de lo interno, que resulta desagradable. No sé si hay más preguntas. Como estamos... No, había un comentario de Cristina Salas acerca de que coincidía con la idea
de amar la igualdad. Preguntaba si no, si esto no se relaciona con la ausencia de privilegios. Bueno, naturalmente la relación de los privilegios con la desigualdad es muy clara. Un privilegio es un beneficio que no es posible justificar racionalmente con un argumento en el espacio público. Eso es un privilegio. Y una forma de justificar es la, yo diría, lo llamaría así, no es muy exacto ni técnico, la prueba de la reversión. Es decir, cualquier forma de justificar algo que yo creo que es un derecho para mí, tengo que poder admitir que sea un derecho para el otro. Si ese argumento es reversible, no hay un privilegio. Si el argumento no es reversible, hay un privilegio. Y claramente esta es una sociedad de privilegios cada vez más, sin duda. En relación con la amistad y la parresía, yo volvería un poquito y es, me da la impresión también de que hay una confusión, porque hay quienes creen que decir la verdad es convertirse en el espejo del que escucha, del auditor. Y es algo que estamos viendo cada vez más en el espacio público en Argentina. Periodistas que hablan para el aplauso, que espejan la expectativa de escucha de sus auditorios. Y creen que eso es parresía. Creen que decir todo lo malo que alguien espera que se diga sobre un tercero es algo parecido a un ejercicio de verdad. Me parece que eso es un gran problema político, social e interpersonal. Porque también está afectando los vínculos interpersonales en los que, al menos en los núcleos de personas más atentas a lo que ocurre en la sociedad, si la dinámica consiste en decir todo lo malo de alguien y creer que eso es hablar con la verdad, se excluye como interlocutor a aquel que se va a sentir identificado con lo enunciado por el que cree estar en la verdad. Y muchos vínculos se han deteriorado por eso, muchas amistades, y lo hemos oído mucho en años anteriores, haber perdido amigos por este tipo de concepciones de enunciar la verdad. Hay un problema también ahí. Bueno, les agradezco muchísimo, realmente. Vamos a tener que ir finalizando esta linda mesa, que nos deja un lindo recuerdo. Es una hermosa experiencia. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación y que hayan colaborado. Es muy interesante. Así que, bueno, vamos a finalizar y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Hasta luego. Chao.